Uy. Terrible, ¿eh? Bueno, viste, porque estaban viendo, la gente reclama, pero tienen que darse cuenta que es muy difícil hacer jodas en vivo. Había uno que estaba diciendo por ahí que hacía las jodas él. Por favor, muchachos, esto es complicado. Imagínense que estamos sin nuestro. ¿Dónde está la libreta de teléfonos nuestra? No tenemos la libreta de teléfono. Esto es muy improvisado, muy loco. A veces sale, a veces no. Bueno, algunas salieron, otras no. Así que vamos a continuar con este proceso. Proceso. Proceso y no proyecto. Proyecto y no proceso. Es lo mismo. ¿Dónde estará esa libreta? Hola, Adri, buenas noches. Sí, hola. Hola. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Mira, bueno, más que nada para hacerte un reclamo, yo no sé si tengo que hablar con vos. Sí. Bien, yo pedí un kilo de helado. Sí. Y dentro del helado apareció un pucho. Yo quiero saber acá cómo lo resolvemos esto, si me vuelven a traer el helado, si lo cambiamos, lo que hacemos un canje, no sé cómo se resuelve esta situación en esta heladería. ¿Un cigarrillo te apareció adentro? Un cigarrillo adentro del helado. La verdad, yo, viste, cuando lo vi, porque mi familia no fuma a nadie, lo vi. Un poco de asquete me dio, no, pero más que nada porque encima se ensució todo el helado. Yo esto podría haber sacado la parte de la ceniza, pero quiero ver cómo suelen tratar estos temas. Claro, la verdad no sé qué decirte, va, yo lo conozco a Hugo. Hugo está por ahí. ¿Cómo? Hugo está por ahí. Sí, ahí. Bueno, si querés te hablo con él. Tengo una pregunta igual, ¿cuándo lo pediste? No, hoy. ¿Hoy? Sí, sí, por eso. Más raro todavía, te digo, porque hoy estuve todo el día yo y ni siquiera fumo. No, pero yo hablé con él, por eso. Y ninguno de los dos fumamos, ese es el problema. Pero y eso bueno, es lo extraño. Vos estaría, si, pasame con él, así hablo con dale, él. Dale, te paso. Chau, chau. Sí, chau. Uy, Hugo se está calentando. Hola. ¡Hugo! Sí. Sí, pero ¿qué pasó, viejo? Sí, hola. Hola. ¿Hola? Sí. ¿Qué pasó? ¿Cómo? Pero me llega acá el helado y lo tengo con un cigarrillo acá adentro, viejo. ¿Cómo puede ser esto? Yo traté de disimularlo, pero no se puede. ¿Quién es? ¿De dónde? ¿Quién habla? Mira, yo soy Antonio, hablé con vos. ¿Cómo? Antonio. ¿Quién es Antonio? Antonio Berlander. ¿Eh? Antonio Berlander, de acá de Villa del Parque. No sé de dónde sos. ¿Qué número de cliente sos? 1314. ¿Cuándo pediste? No, mirá, no, pero yo lo que te estoy diciendo es el tema este. ¿Cómo? ¿Qué hacemos? ¿Lo cambiamos? ¿Lo venís a buscar? Yo te lo dejo. 13-14. ¿Qué hacemos? Escuche, ¿qué vamos a hacer? Espera, por favor. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Eh? ¿Cuándo pediste? Hoy. ¿Cómo? Hoy. ¿No, ya 26-90? ¿Hoy sí lo pidieron? Sí, no, pero lo habrán pasado mal, escúchame. ¿Cómo mal? Pero, escuchame una cosa. Yo acá recibí el helado, ¿bien? Ahora, cuando yo saco la parte de Tergopol, lo abro, ¿cómo? Aparece un cigarrillo, un pucho, helado, y un dedo marcado, hay un dedo marcado. Permitime, lo tengo acá pediste marcado, escuchame, hay un dedo gordo, lo estoy viendo. ¿Cuándo pediste helado vos? Hoy. Un segundo, por favor. Sí. No me la creen, Están buscando por todos lados a ver si. Están buscando por todos lados a ver quién. ¿Quién es el que mandó el helado? No, parece que no fuma nadie. Y no sé. Ahí están. Están ahí. Están haciendo la averiguación.
Hola. Hola. Sí, porque vos sabés que, mirá, Pero esto es muy dame raro, yo tengo el ¿qué cigarrillo. número de cliente sos? 1314. Sí, 1314. Sí, pero ¿qué, cuándo pediste helado? No, no, hoy pedí el helado, te estoy diciendo, te lo tengo que volver a repetir, viejo, pero no puede ser, che. ¿Me Pero yo quiero que escuchás me un tire como minuto, por corresponde, pero no, favor? escuchame vos. Escuchame vos lo que te voy a decir. ¿Qué? Porque acá me llegó esto, ¿entendés? Y no puedo, pero ¿cómo me van a mandar un pucho adentro? ¿Qué me están cargando? ¿Qué es? ¿Una señal? ¿Qué es esto? ¿Eh? ¿Qué significa? ¿Cómo me van a Escuchame, poner vos hoy un dedo no viniste. marcado? ¿Pero qué es esto? ¿Vos tenés ¿Mafia? el pote ¿Me de estás helado? aplicando mafia, Hugo, la puta madre? ¿Tenés el pote de helado ahí? ¡Lo tengo acá! Bueno, mándamelo. ¡No! ¡Vení a buscarlo vos! ¿Cómo te lo voy a mandar yo? Claro, pero te voy a... ¿Qué pediste? Pero escuchame una cosa, ¿cómo crees que te lo mando? ¿Qué me estás Y cargando? si querés que te lo cambie, te lo tengo que cambiar. ¡Pero vení para acá vos! ¡Vení vos! ¡Cambiamelo Ahora te vos! lo mandamos a ¡No! buscar. ¡Vení vos! ¡Cambiamelo vos! Escúchame, no sé por qué te pones así flaco, porque realmente me sorprende que haya un pucho, pero yo te lo cambio, no hay ningún problema. Dame la dirección, por favor. Vamos a tranquilizarnos, espera, vamos a tranquilizarnos un Escúchame, segundo, porque yo negro. no puedo permitir que pasen este tipo de cosas. No, pero te lo cambio. No, sí, pero ¿cómo voy a ir yo al local a cambiarlo? Tenés Yo que no venir te vos dije acá. que vengas al local. No, sí, me dijiste No. eso, me dijiste vení que te lo cambio. ¿Cómo decís vení No, que te lo perdóname, cambio? me fue... ¿Pero qué me estás cargando? No, ¿Pero no, me estás tomando por pelotudo, viejo? disculpame, no fue que... No te quise decir eso, por favor. Que yo te lo cambio. No te dije... Dame... ¿Qué sabores ibas? Aparte que es como que se puso a fumar a alguien en el kilo de helado, en el negro usó de cenicero el tipo, y de un dedo ¿Cómo? gordo manchado, lo usaron de Bueno, cenicero, viejo. escúchame, cálmate, por favor. No, pero ¿cómo me...? A ver, Dijiste, no, ya dijiste tantos años hace que te pido helado, no. Hugo, Sí, ¿eh? no, ya Tantos dijiste años, 90. sí, tantos años que te pido helado y me venías a hacer este tipo de cosas. Decime. ¿En qué te metiste, viejo? ¿En qué estás? ¿Estás en la mafia? Flaco, ¿cómo me decís una cosa ¿Y así? pero qué significa? ¿Es una Bueno, señal no, eso? escúchame. No. Pasame qué sabores No, tenías. primero te quiero que vengas vos acá y que me lo cambies. Pero yo te, decime los sabores así te lo mando y te cambio el pote. Bueno, frutilla. ¿Qué cantidad era? ¿Cómo que cabía un kilo? Pero me estás cargando, No, pero viejo. ¿qué cantidad era? No sé la cantidad. ¡Un Un kilo! kilo, bueno, listo. Porque yo no lo escuché al ¿Pero chico. no tienen anotado ahí? Frutilla, no. ¿Pero qué? Frutilla la crema. Yo no me lo puedo creer. Yo no lo puedo creer. La verdad no lo puedo Bueno, creer. No lo puedo frutilla la creer. crema, flaco. Frutilla la crema. Sí. Dulce de leche Sí. y banana. Crema de banana, muy bien. Sí. Ahora va el chico, te lo cambia. Pero no, pero yo quiero que vengas, yo quiero que vengas vos, que me des especificaciones de lo que pasó acá. No te puedo dar ninguna porque no te, no, yo no lo hice el pedido hoy. Vos me tenés que decir qué pasó. Acá yo tengo la huella digital, porque alguien aplicó dedo sucio en el helado. O Bueno, sea, yo te tengo acá lo la huella. cambio. Tráeme ahora el chico va, te lo cambia. No, pará. No quiero que venga ningún chico. Sí. No. ¿Por qué? Porque quiero que vengas vos Yo no puedo personalmente. ir, ¿Vos? no puedo ir a cerrar el ¿Por negocio. qué no venís? ¿Por qué no venís vos? Hacete cargo, viejo. No te escondas, no te escudés en el helado. ¡Hola! Sí, ahora voy a ir, te lo voy a llevar. ¡Venimos! ¡Venimos que te quiero ver a vos! Sí, ¡Te pero quiero ver a no te vos! pongas así, flaco, ¡No! porque... ¡Te quiero ver a vos y vamos a hablar cara a cara a ver quién es más guapo! Pará, ¿me disculpás? Yo no te estoy agrediendo, flaco. No sé cuál es tu nombre, en serio, no te estoy agrediendo. No lo tomes así. Alberto me llamo. Bueno, señor Alberto, no lo tome así, en serio. Soy cliente de hace años. Sí, desde el 2003 sos. Por eso Es mismo. cliente del 5 de enero del 2003. Por eso mismo. Ya voy, yo te lo cambio. Por eso Pero no, mismo, por eso pero... mismo exijo calidad. Sí, no... Calidad, exijo respeto al heladero. Porque no puede ser que yo siempre ando pidiendo cuartos kilos de helado. ¿Eh? Y me pasen este tipo de cosas. Una vuelta, no te dije nada, no te dije nada porque la verdad, me pareció un poco, ya me Escuchame, pareció raro. Alberto, Me tu mandaron nombre, una uña, me escuchame, mandaron una Alberto, tu uña con nombre. tierra. Alguien de ahí me puso una uña con tierra dentro del helado. ¿Qué es esto? ¿Simbolismo? ¿Qué pasa? Alberto, calmate porque no hay nada de mala Un día voluntad. voy a destapar un helado y va a salir un troll, va a salir algo raro dentro del helado. ¿Qué pasa adentro del helado? Escuchame, Alberto, escuchame una cosa, por favor, calmate Es porque que no no hay me nada. puedo calmar nada, pero vos me tenés que entender, ¿cómo Yo puede te estoy ser? entendiendo, te lo voy a ¿Pero a vos cambiar, te parece? te lo voy a cambiar al helado, me traigo el pote que vos tenés y voy a hacer reclamo a la fábrica. Fuera de broma, Alberto, yo no ¿Cómo te... que te lo pasa a la fábrica? ¿Pero vos que me decís que esto viene de fábrica? ¿Ustedes no están pudiendo? ¡Ay! Alguien tiene que poner el helado. ¿Cómo que lo pasan de fábrica?
que yo voy a hacer averiguación en la fábrica porque no... Yo quiero que contraten un detective, quiero un detective. Quiero un detective porque acá tengo el pulgar, acá está el dedo que está marcado. Lo estoy viendo en este mismo momento, lo estoy viendo acá. Estoy viendo el pucho también, que está fumado. Que está fumado. Yo le pegué una pitada igual, pero está acá, lo tengo acá. Lo tengo acá y quiero que hagamos las averiguaciones pertinentes. Porque esto así no puede quedar. Alberto, ¡no puede quedar! Alberto, calmate. ¡No puedo calmarme nada porque me imagino que la próxima vez que te pido un helado va a salir de adentro un mexicano cantando una serenata! Y esto no va porque yo te pedí, quiero mi helado normal, no con un mexicano. Bueno, yo te lo cambio. ¿Querés que te lo cambie, por favor? Pero quiero que vengas vos personalmente. Yo voy a ir. Tengo toda la mejor onda con vos, flaco. Fuera de broma. Bueno, entonces está bien, nos quedamos tranquilos. Quédate tranquilo, tengo la mejor onda. Yo te tengo que solucionar el problema. ¿Eh? Bueno, vamos a cambiar los gustos entonces. Bueno, listo, decime qué gusto te hago. A ver, vamos a tranquilizarnos. Vamos a hacer un kilo otra vez. Sí. Déjame un segundo, Jorgito, ¿qué gusto de helado querés? Para cambiar este, no vamos, no va a venir, no te preocupes, no te asustes. Estoy muy exigente con esta sí, gente. No te preocupes, decime qué gusto de helado querés. Dulce de leche. ¿Dulce de leche? Sí. Sí. Otra vez me dije dulce de leche. Otra vez. ¿Frutilla al agua? Sí. ¿Frutilla al agua? Sí. Crema del cielo. ¿Y crema del cielo? La crema del cielo no la trabajo, yo es la crema americana con color celeste. La crema americana color celeste tiene, ¿te acordás? Yo te dije, la crema americana color celeste, ya está, tres gustos. No. ¿Otro gusto más? Sí. Sí, ¿cuál? Chocolate con almendras. Chocolate con almendras. Y por todo este problema queremos que nos manden un kilo más gratis, free tour. Durazno no tiene el durazno. Banana split. Banana. Crema de banana como estaba en el inicio del... Trata de no poner el gusto tan jodido porque no tiene. Mascarpone. Mascarpone. Zambayoni. Y Zambayoni. Bien. ¿Anotó Hugo? Frutos del bosque. Frutos del bosque también. Bueno. ¡Menta granulada! ¿Tiene menta granulada? No, señor. Bien, hasta fruto del bosque. Bueno. ¿Cómo, vamos a hacer una cosa? ¿En cuánto viene usted? Voy a estar en un rato, lo hago y saco. ¿Va a venir usted? Sí, señor. ¿Seguro va a venir usted? ¿Me promete que va a venir usted? ¿Va a estar usted en la puerta de mi casa y me va a decir, acá están los helados? ¡Vainilla! ¿Vainilla también puede ser? Ya está, señor. Una más. ¡Marrón de la CERT! Acá tuvimos un problema bastante complicado. Yo quiero que usted me afirme y me confirme de que va a seguir, de que le va a seguir anotando el pedido de helado de mi hijo. Ya está listo, los cuatro sabores. ¿Cuántos sabores anotó? Vainilla, dulce de leche, frutilla al agua y chocolate con almendras. Sí, ¿y el otro? ¡Robin! Zambayón, mascarpone, split y banana. Me va a traer 2 kilos. Me tenés que devolver el que vos decís que está mal, por favor. Pero obviamente lo tengo acá, pero escúcheme, ¿usted qué se cree? No, está bien. ¿Usted qué me está jodiendo? ¿Usted se piensa que todo esto es una cargada? ¿Usted se piensa que todo esto es una joda telefónica? ¿Una joda telefónica que puede salir por internet? ¿Usted qué se cree que es esto? ¿Eh? Señor, cálmese. No, pero me cansa, viejo, me cansa. Usted me está comparando con otras personas. Discúlpeme, ahora voy, señor. ¡Pero por favor! ¡Calmate! ¡Pero por favor! ¡Calmate! ¡Me pone loco! Ponete tranquilo, Alberto. Bueno, me pongo tranquilo. Chao, viejo, chao. Chao, Hugo.